Johnny Aujo, entrenador de Unión Deportiva Las Palmas C, que recupera el liderato hoy tras ganar el derbi de filiales 2-0. Johnny, buenas tardes, buenas felicidades. Tardes, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo lo has visto? Bueno, creo que se demostró que conocíamos muy bien al rival, creo que fuimos capaces de desordenar, de sacar de su hábitat a un Tenerife B que ataca muy bien, que genera muchas situaciones por fuera, 2-1 y 2-2, que centra mucho, que ataca mucho, que llega mucho al área. Creo que en lo defensivo fuimos un equipo de mucho nivel y eso poco a poco nos fue llevando a, en ocasiones, tener el control, a encontrar pelotas donde queríamos para poder correr y al final, por tramos, defendernos altos, pero defendernos porque hoy no era día de estar exponiéndonos en exceso, no era día de jugar todas las situaciones al hombre porque creíamos y esperábamos que el Tenerife iba a tener errores en circulación, desde sentarla hacia lateral en esa distancia tan larga. Y la verdad es que creo que salió las mil maravillas. Eso más las veces que nosotros éramos capaces de tener el balón, de asociarnos, pues el talento de los chicos que, si no me equivoco, en el primer gol hacen dos paradas consecutivas que acaban en un golazo. Entonces, ese nivel que tienen ellos en lo particular, en lo individual, jugar mucho tiempo a lo que venimos jugando, más el hecho de defendernos bien contra un equipo que ataca muy mucho, pues creo que nos dio la victoria que entiendo que es justa. Un gol tempranero que también ayudó y junto a ese anulamiento del fútbol del Tenerife en la primera parte, pues les permitió irse con ese 2-0 al descanso. Y luego tocó sufrir en la segunda parte con ese triple cambio, parada de Xavi Santón en el penalti, 15 minutos de agobio, pero que subieron a sufrir, que también es importante. Sí, el fútbol está lleno de pequeños detalles y el primero es que nosotros regamos el campo en el descanso cuando entrenamos en seco. La primera pelota que damos atrás corre demasiado y ya no mide bien precisamente por eso y hacemos un autopenalti casi del riego hasta ese error. Pero por suerte pues Javi lo vuelve a parar contra el Tenerife, como ya hiciese en Geneto y nos da posibilidades de mantener la distancia de dos goles que creo que a la postre es lo que nos permite estar cómodos, no sufrir en exceso. No hizo más paradas Javi en el partido, sino la del penalti, que no es poco. Y nosotros creo que al final, pues dentro de esa situación en la que ellos ya arriesgaban en exceso los pases por dentro, pues pudimos incluso aumentar la ventaja con un gol de Pablo sin portero prácticamente, un portero tirado, algún pase atrás, alguna situación de Avián que creo que pudieron acabar en gol. Bueno, recuperan el liderato donde han estado prácticamente toda la temporada, excepción de la jornada 1, 2 y 4. Salieron tres días de esa primera posición y la vuelven a recuperar. Sí, si nos vamos al coeficiente, bueno, si somos realistas, el Paso y la Ruca por coeficiente hoy están por encima, pero hay que ganar el partido y no es fácil. La tercera división, quien no la conozca bien, puede pensar que es más sencillo, pero ganar partido en tercera división es muy, muy complejo. La Ruca está a un nivel muy alto, el Paso está a un nivel alto y nosotros creo que la semana pasada fuimos merecedores de traernos mucho más de lo que nos trajimos de allí. Pero bueno, hay partidos atrasados. Creo que la competición, para que termine siendo lo más limpia posible, debe igualarse antes del final. No pueden haber equipos que aún tengan partidos pendientes mientras los demás ya los tienen jugados, porque al final se desvirtúa ligeramente la situación. Entonces, entiendo también que no quieran jugar muy seguido, pero debe igualarse para que las últimas 5 jornadas todos sepamos lo que nos jugamos en cada campo y no quede nada pendiente. Pero bueno, líderes, a día de hoy somos el equipo que más puntos tenemos, a expensas de situaciones de Arucas y Paso y creo que del Tenerife que se volverá a enganchar porque creo, lo he repetido muchas veces, creo que es el mejor equipo de la categoría, creo que tiene un potencial terrible, creo que tiene un nivel muy alto y que sobre todo en casa despliega un fútbol maravilloso, es capaz de hacer muchos goles y tiene potencial para hacerlo, pero bueno, Arucas y Paso en otro estilo, en un equipo más veterano, pues van a aprovecharlo, van a pelear esos puntitos que tienen ahí como colchón. Y va a estar bonito, queda muy poco, a nosotros nos quedan solo 21 puntos, creo que el trabajo que hemos hecho podríamos dar por finalizada aquí la liga, porque creo que es muy muy bueno, es envidiable el trabajo que están haciendo estos chicos, pero de esos 21 puntos intentaremos sacar los 21 para si nos da ser campeones de grupo, porque ya que estamos aquí tenemos que aprovecharlo, tenemos que intentarlo y se lo merece. Bueno, ganando inclusive los dos partidos al Tenerife B, ganaron en Geneto, ganaron hoy nuevamente, con el Paso pierden ese colabora particular, un hipotético empate a punto, después del 2-2 aquí y 1-0 el pasado domingo, perdieron en Arucas, que tiene que visitar precisamente esta cancha donde ustedes están muy fuertes. Sí, al final está todo muy igualado porque el Tenerife igual al colabora al Arucas, el Paso y el Arucas, si no me equivoco, también no tiene el Paso, al final va a estar ahí porque creo que la distancia va a ser muy muy corta, muy muy corta, entonces va a ser importante el golaveraje, va a ser importante lo que resta, sobre todo los últimos puntos, visitar campos de equipos que se juegan la vida es muy muy difícil y más cuando
cuando salimos de la isla, entonces queda mucha tela que cortar. Prácticamente es como si estuviésemos empezando porque las distancias son muy cortas, salvo que el paso gane todo, que creo que también va a ser muy difícil. Entonces está bonito, está apasionante y la vamos a disfrutar porque creo que hemos llegado hasta aquí por merecimientos propios. Bueno, ahora toca remontar el vuelo fuera de casa, no se gana desde noviembre. En las últimas 6 salidas solo un empate, 4 derrotas consecutivas, todas ellas por la mínima, y donde está faltando esa pizca de suerte para lograr volver a esa senda de las victorias como visitante. Sí, somos un equipo muy competitivo, somos un equipo que no parece filial, un equipo que es capaz de estar mucho tiempo defendiendo, un equipo que es capaz de ordenarse tras balón, y eso nos ha permitido que en cada visita que hayamos hecho el equipo compita, sea casi imposible hacer un gol, sufran mucho los rivales pese a que se adelanten, y entonces creo que seguimos siendo temibles. Creo que nadie disfruta recibiendo las palmas como quizá en otras ocasiones, que era un equipo un poquito más débil, un equipo que fuera de casa perdía mucho nivel. No me refiero a etapas anteriores, sino a mi propia etapa al principio aquí. Y bueno, eso nos hace también acreedores de posibilidades para seguir ganando, para seguir sumando puntos fuera de casa. Y creo que ya toca. Esta plantilla ha tirado del carro sin muchos compañeros, sin muchos futbolistas que estaban siendo importantes. Sin más, hoy Pablo, Andy, Julen, Samu, que eran titularísimos toda la primera vuelta, hoy no están. Y el equipo es capaz de ganar, salen otros que hacen el mismo trabajo que ellos. Y ahora volvemos a recuperar a Pablo, que se sale hoy unos minutos, volvemos a recuperar a Samu, que sale hoy otros minutos, Andy está en camino, entonces creo que eso nos hace más fuertes, porque sí es verdad que entrenar con futbolistas, entrenar con mucho número y a su vez mirar para atrás y ver a los compañeros preparados para salir, o ver a muchos compañeros que pueden mantener el nivel de dentro, nos hará más competitivos y bueno, 21 puntos y vamos a disfrutarlo. Bueno, el trabajo está siendo bueno, pero siempre va a estar todo pendiente de lo que haga Las Palmas Atlético si finalmente logra esa permanencia, que sería más que importante porque Dios no lo quiera, un descenso del filial les arrastraría la preferente. Sí, yo cambiaría la victoria de hoy por una victoria mañana del filial. Tenemos que ser muy poco egoístas, es difícil explicarlo, es difícil incluso llegar a sentirlo, o a mí me ha sido difícil también darme cuenta de que es lo principal, y llevo años aquí y ya lo entendí desde muy pronto, pero no es fácil. Al final quieres objetivos personales, quieres objetivos grupales para Las Palmas C, pero dependes y tienes que estar preparado para el B o para el primer equipo, tienes que priorizarlos a ellos. Les damos todo el apoyo siempre posible, que cuenten con todo lo que tengan durante la semana porque son la matriz de todo en este caso. El primer equipo es obvio que no va a descender y tiene otro objetivo, pero esperamos que Las Palmas cumpla el objetivo. Creo que está jugando muy bien, creo que está haciendo las cosas muy bien, creo que tiene la capacidad y está en un momento para ser capaces de ganar mañana en el campo del Don Benito, y lo deseamos tanto como cualquier victoria nuestra. Esperemos que sea así. Gracias, Johnny. Gracias.